En primer lugar, hoy eh, habla José Antonio Junca, que es del Ministerio de Fomento. Es una persona de sobra conocida por todos vosotros, seguramente. Eh, antes de, de la situación actual, del Ministerio de Fomento ha tenido una larguísima trayectoria en el mundo profesional de la accesibilidad y, eh, y ahora, pues, eh, ocupa en el Ministerio de Fomento una posición también muy relacionada con la regulación, la reglamentación. Eh, y las cuestiones relacionadas con este asunto que nos ocupado hoy... que es la los ajustes razonables en, en edificios eh, así que bueno su presentación se llama la necesidad de determinar los ajustes razonables en la edificación existente y os dejamos con él nada más puedo a retraso pero pues muchas gracias eh, Juan y Elena por por la presentación de, del seminario y y de mi y de mi ponencia. Eh, para mí es un, un placer el, el participar un año más en estos en estos cursos avanzados del Instituto Eduardo Torroja. Eh, agradecer a todos ustedes el que, el que estén aquí a estas horas, eh, que es una hora estupenda. Y, y bueno pues eh, durante los próximos minutos yo les voy a plantear una serie de reflexiones en torno a la necesidad de determinar los ajustes razonables en la, en la edificación existente. Eh, como ya se ha dicho, pues, en este momento eh, desempeño en el Ministerio de Fomento la jefatura del área de calidad de la edificación y soy responsable del documento eh, básico de seguridad de utilización y accesibilidad. La, la estructura de la, de la ponencia la he organizado pues en, en, siete, en siete puntos. Eh, primero la definición de los términos, después el contexto, luego unas eh, breves pinceladas sobre el marco jurídico regulador, después una también brevísima eh, aproximación a los fundamentos técnicos, los riesgos potenciales. Los plazos que ya han sido citados y el futuro, y unas consideraciones finales. Eh, cuando he estado preparando esta intervención, he intentado eh, hacer un planteamiento diferente a, al, de, al de otras ocasiones y, sobre todo, teniendo en cuenta que todos ustedes eh, conocen sobradamente la cuestión, es decir, que no me voy aquí a. A dedicar a leerles el código técnico ni el SUA, ni, ni siquiera el documento de apoyo de, de adecuación de medidas de adecuación efectiva. Voy a hacer un, un planteamiento un poco diferente. Vamos a comenzar por la definición de los términos. ¿no? Eh, los términos de, de, del enunciado, digamos, que se me propuso como tema para eh, esta, esta ponencia. La necesidad de determinar. Los ajustes razonables en la edificación existente. No, teme, no teman porque seré breve. Ya saben que cuando uno empieza una charla diciendo seré breve, uno se puede poner en lo peor. Bien, la necesidad. Según la Real Academia Española de la Lengua, hay varias acepciones, pero la primera de necesidad es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Otra excepción es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. O sea, algo, va vale a dar la tautología, necesario, ¿no? De determinar, también según la, la academia, determinar es decidir algo, despejar la incertidumbre sobre ello, hacer que alguien decida algo, esto es muy interesante en este momento en nuestro país, establecer o fijar algo, Señalar o indicar algo con claridad o exactitud. Esta, esta última sección es la que yo creo que más nos interesa a los efectos del de asunto que nos ocupa. Señalar o indicar algo con claridad o exactitud, ¿eh? casi nada. Bien, pasamos ya al tercer, después de necesidad y de determinar el qué. Pues los ajustes razonables. Bien, eh, en cuanto a los ajustes razonables. Yo eh, estuve dándole vueltas, como les decía, y les he traído tres visiones diferentes del tema. Una que la aporta un arquitecto consultor eh, que trabaja con intensidad en los temas de accesibilidad. Otra de un profesor universitario. Y otra de una jurista que además es experta en accesibilidad. Así que si les parece... Vamos a... Es que quise hacer una cosa un poco distinta porque a esta hora eh, es una hora incierta. ¿eh? El arquitecto consultor es Antonio Corbalán, el profesor universitario es el profesor Art Hendricks de la Universidad de Leiden, ya saben, una de las universidades más importantes de, de Europa, donde estudió el señor Einstein, y la jurista experta en accesibilidad es Elena Díaz Carnerero. Bien, esto que aparece en pantalla es un, un guión. Lo, los contenidos se los voy a ir eh, de, 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 desglosando. ¿no? Evidentemente, en relación con los ajustes razonables, no hay ni mucho menos unanimidad en relación a este concepto. Eh, el punto de vista de Antonio Corbalán lo expresa en, en, un, en, en su blog que es accesibilidadglobal.com. Por supuesto, yo esta, eh, esta presentación se la facilitaré a los organizadores en eh, soporte impreso para que todos ustedes puedan tenerla, los enlaces, etc. Eh, este sonido estaba, eh, estaba preparado inicialmente para que precisamente veamos que es un elemento más que contribuye a, digamos, a la comunicación eh, en el tema. Este hombre dice lo siguiente. Yo eh, lo que voy a leer ahora es todo entrecomillado. O sea, esto es lo que opina del tema en su blog. Además, o sea, es una cosa pública. Antonio Corbalán. Existen expresiones que pueden llegar a ser peligrosas porque su significado puede interpretarse con cierta irracionalidad. Si además este tipo de expresiones las utilizamos en la redacción de las leyes, el sinsentido puede llegar a aplicarse por imperativo legal. Una de estas peligrosas expresiones sobre las que quiero preveniros corresponde a ajustes razonables. En el glosario de mi blog, donde se recogen lógicamente habla de su blog, no del de otro, ¿no? donde se recogen términos habitualmente empleados en cuestiones de accesibilidad universal se define esta expresión porque viene recogida en todas las leyes que existen sobre accesibilidad en todo el territorio español. A la hora de la verdad, tampoco les voy a leer todo el blog, he es, es, seleccionado algunos párrafos, ¿no? A la hora de la verdad, cuando debemos reformar, rehabilitar y cualquier otro tipo de acción similar, lo hacemos sobre un patrimonio construido cuyo diseño a efectos de accesibilidad es pésimo. Esto es así en un porcentaje escandalosamente alto. En la experiencia, cuanto más antiguo es un edificio, peor es su estado en cuanto a accesibilidad. Como ven, van cambiando un poco el timbre y curiosamente los usuarios de este tipo de edificios, ahora ya pensábamos que era suficiente y lo hemos cortado, los usuarios, no sé si están enterando de algo de lo que les estoy leyendo, yo no, desde luego, voy a ir un poco para atrás, con permiso, ¿eh? en la experiencia, cuanto más antiguo es un edificio, peor es su estado en cuanto a accesibilidad y curiosamente los usuarios de este tipo de edificios son los más necesitados en espacios accesibles que les permitan vivirlos con dignidad. Cuando los técnicos entramos en estas edificaciones para cualquier cosa, hombre, cualquier cosa, abrir un local al público, reformar un edificio de viviendas, etcétera, estas actuaciones deben venir recogidas en un proyecto técnico que o sorpresa debe cumplir la ley de accesibilidad. Fijaros, si el estado de los edificios es malo o tan particular que a veces es imposible cumplir esa misma ley, a pesar de que como ya he dicho muchas veces para crear espacios realmente accesibles para todos, las leyes se quedan cortas y se interpretan mal. Como ven, el planteamiento de eh, este arquitecto es, eh, es, es, muy, es, es crudo. ¿no? En el día a día, la posibilidad de acogerse a los ajustes razonables. Tenemos un repertorio inmenso, ¿ven? Eh, así va a ser todo el rato, lo ¿no? digo <laughs> para que nos vayamos preparando. No es fácil. ¿eh? Bien, en el día a día, la posibilidad de acogerse a los ajustes razonables significa en realidad entrar a la legalidad por la puerta trasera de manera que con justificaciones muy forzadas y cogidas con pinzas, en la mayor parte de las ocasiones se concedan los permisos y licencias para abrir un local, actuar sobre un edificio de forma incompleta o directamente no hacer nada para mejorar o hacer accesible un entorno. Es cierto, y ya termino esta, este primer punto de vista, que en muchas ocasiones no se puede hacer nada porque el edificio está tan mal planteado en términos de accesibilidad, que está enfermo desde su origen en este sentido, y la estructura, instalaciones u otros factores hacen sencillamente inviable cualquier acción por accesibilidad, pero no son tantos como espacios abiertos al público, que es la proporción real a la que nos enfrentamos en realidad. He querido poner en primer lugar este, este punto de vista, eh, que me parece bastante elocuente. Pasamos al profesor. Este señor. Es eh, el profesor Ar Hendricks, profesor de Derecho para la Salud de la Universidad de Leiden, que es reconocida como la cuna de la libertad académica. Esto está en los Países Bajos, como saben, y se plantea la siguiente pregunta: ¿Discriminación por razón de discapacidad o no? A su juicio, no existe ninguna definición precisa de discapacidad. Se trata de una combinación de los modelos médico y social. El enfoque ahora está en la participación y la igualdad. El concepto de los ajustes razonables, dice el profesor Hendrix, surgió en respuesta a las barreras erigidas por el entorno físico o social y que resultan en una incapacidad de realizar una función de manera convencional. Inicialmente fueron reconocidos con respecto a la religión y más tarde con respecto a la discapacidad. Muchos países ya tienen leyes que prohíben la denegación de ajustes razonables ya sea como parte de una norma general para los empresarios o como una forma de discriminación medida para asegurar el respeto del principio de igualdad. Añade que ajuste razonable no es lo mismo que las normas generales de accesibilidad. Esto es un tema muy importante que va a salir a lo largo de la, de la tarde ¿no? y de las medidas de acción positiva. Bien, eh, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y según refieren eh, Ring and Scope en eh, el año 2013, los ajustes razonables son medidas no solo materiales, sino también organizativas. Deberían tenerse en cuenta particularmente los costes financieros y de otro tipo que éstas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocio total de la organización empresa. Y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda. Esto se refiere en concreto, lo digo por contextualizarlo, en relación con los ajustes razonables que ya estableció la Directiva 2078 del Consejo de 27 de noviembre del año 2000. Quiere decir que, 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 que sí, que queda poco tiempo, pero ya eh, esto viene de atrás. O sea, pensemos que los ajustes razonables se remontan aguas arriba del río muchos años atrás. Eh, eh, en, en los Estados Unidos, pues eh, también fue de los primeros países, como ven aquí la directiva del 2000, que era relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. En Europa, el concepto de los ajustes razonables no es muy nuevo, dice este señor. Normas para los trabajadores jóvenes, mayores y trabajadoras embarazadas. Lo nuevo es que los ajustes razonables ahora se definen como un derecho, el derecho a los ajustes, cuyo incumplimiento constituye discriminación o denegación de igualdad de trato. Los ajustes razonables están centrados en las comparaciones individuales, no entre grupos. Por lo tanto, los ajustes razonables constituyen o pueden constituir también, atentos a esta idea porque va a salir otras veces, una forma sui generis de discriminación. ¿eh? Es que este es un tema uh, que tiene un, un puntito complicado, ¿no? Pasamos al tercer punto de vista, que a mi juicio todos son muy interesantes. Podría haber, en vez de tres, haber, eh, traído más, pero claro, el tiempo, eh, como saben, es implacable y no podemos tampoco eh, pasarnos del tiempo, sobre todo cuando uno interviene en, el, en primer lugar en una sesión de tarde, aunque... Mm, eh, añadiré algún minuto más por razones de. como hacen los árbitros en los partidos de fútbol, ¿no? De, por interrupciones, ¿no? Bien. El, el, te el tercer punto de vista me parece muy interesante. Eh, es el que plantea una jurista especialista además en el tema de accesibilidad. Elena Díaz Carnerero, en su artículo El derecho a los ajustes razonables en la edificación existente. Trabajo que, por cierto, obtuvo el Accessit Premio de Estudios Financieros 2015 en la Modalidad de Derecho Constitucional y Administrativo, publicado por la revista del Centro de Estudios Financieros y que con mucho gusto les pasaré con la documentación correspondiente a esta ponencia, plantea, entre otras, porque es un artículo muy fecundo, que realmente eh, tiene muchísimas cosas en las que eh, eh, analizar y en las que eh, reflexionar. Dice, entre otras cosas dice que la accesibilidad sí se ve matizada por los denominados ajustes razonables que a pesar eh, de eh, eh, estar configurados como un derecho, en la práctica se convierten en lo contrario actuando como límite para dotar de accesibilidad a la edificación existente. Fíjense que también estamos un poco en la línea del profesor Hendrix, es decir, que de alguna manera es un arma de doble filo. La accesibilidad se ve matizada por, los, por estos ajustes razonables, como ya les acabo de decir. Se han convertido, esta es una, una expresión, además es muy, muy hermosa la redacción, los ajustes razonables se han convertido en la luz hacia la que caminar. Para hacer realidad el derecho a la igualdad, pero al mismo tiempo también representan el muro al que se enfrentan todos aquellos que sufren las consecuencias de su aplicación como límite a la accesibilidad. Fíjate que ya estamos, estamos dentro de este trabajo de cantería, ¿no? Estamos picando piedra, pero ya va saliendo alguna cosa, ¿no? En los artículos 14 y 9.2 de la Constitución española en vigor se trata la igualdad. Y este llamamos a un punto importante, la igualdad, como un valor superior. Así la igualdad en su dimensión de principio ha sido recogida en nuestra Constitución en sus dos vertientes. Fíjense que es que yo eh, estoy un poco adentrándome, aparte de que la opinión que ahora les estoy glosando es de una jurista, pero es que este concepto de los ajustes razonables tiene una faceta jurídica importantísima, ¿no? Las vertientes, como les decía, de la igualdad es la igualdad formal, eh, que es la que supone la igualdad ante la ley, y luego está la igualdad material. Que es la que más nos interesa a nuestros efectos, porque es la exigencia de tratar igual a todos los individuos en el ámbito económico y social con la salvedad de poder llevar a cabo tratamientos diferentes justificados. Pretende equiparar a los individuos en sus condiciones reales de existencia, no sólo garantizar su seguridad, sino además para permitir el ejercicio efectivo de su libertad individual. La igualdad material es un objetivo a alcanzar que impone para su consecución una actuación pública, ya sea removiendo los obstáculos que la dificultan o favoreciéndola directamente a través de una actitud positiva o de hacer. Bien, eh, desde el artículo 14 de la Constitución es posible construir un derecho a la igualdad que en lo básico se traduce en la exigencia de no discriminar. Luego volveremos eh, sobre este planteamiento jurídico. De los ajustes razonables. Una vez que ya hemos planteado los términos de la cuestión, eh, evidentemente, pues hay que seguir avanzando, ¿no? Vamos a eh, ver el contexto. ¿Cómo contextualizar esta cuestión? Pues es la verdad muy sencillo, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a la persona, su diversidad y sus requerimientos y necesidades. Y a la persona, eh, pues tú le hablas de de fútbol y bien, tú le hablas del tiempo, bien, también tú le hablas de ajustes razonables y le parece razonable, y tú le hablas de otras cosas y quiere decir que las personas humanas eh, pues somos así, es decir, tenemos cada uno nuestra diversidad, eh, nuestra circunstancia, puedes tener más o menos ruido de fondo, puedes tener unas circunstancias a tu alrededor y tú tienes que pues desenvolverte, ¿no? El marco jurídico regulador es otro contexto. El marco jurídico regulador en la materia, así como las normas técnicas, eh, eh, evidentemente eh, todos sabemos que las normas jurídicas son de obligado cumplimiento, pero eh, no por ello las normas técnicas no tienen una enorme importancia. Primero porque son el fruto de un trabajo muy importante eh, que, que, que en España, como lo sabemos, pues eh, desarrolla eh, aenor y que eh, de alguna forma pues eh, están volcando, digamos, en un en una especie de crisol los, los, las experiencias, los esfuerzos y el conocimiento de profesionales de, distintas, de distintos ámbitos que eh, eh, plasman en esas normas técnicas pues eh, buenas prácticas, orientaciones, criterios que son de enorme utilidad. En el contexto, pues también el conocimiento y la praxis en seguridad, utilización y accesibilidad. Porque, claro, eh, está muy bien que haya un marco jurídico, pero si no hay más que un marco jurídico, pues eh, vamos a tener algún problema, ¿no? Luego hablaremos un poco de los agentes implicados y veremos que uno de los importantes es la universidad. Porque, claro, todo esto está muy bien, estos seminarios a mí me parecen eh, importantísimos y felicito una vez más a los organizadores, ¿no? Eh, pero claro, sería interesante también que a lo mejor en nuestras universidades, pues, este tipo de cuestiones relacionadas con estas materias de tanta importancia, pues se eh, analizarán un poquito más en detalle, ¿no? Eh, estamos hablando de la edificación, pero también podríamos hablar de otros entornos, el entorno urbano, de los parques y jardines, de los transportes. Todo ello también está eh, sujeto a, a los ajustes razonables, pero parece que solo nos centramos ¿verdad? en lo que son la edificación, ¿no? en la edificación y además en la edificación existente, ¿no? cuando, cuando realmente esto eh, trasciende de la edificación existente y puede ser cualquier tipo de eh, situación. Bien, vamos a pasar a una parte un poco más ardua, pero bueno, voy a intentar que, que, que no sea eh, una cosa excesiva, ¿no? Del marco jurídico regulador. Más que nada porque ya todos ustedes eh, lo conocen bien. Eh, por estructurar un poco este marco jurídico regulador, como, como bien saben, pues hay unas normas emanadas de organismos internacionales, ¿no? Pues Naciones Unidas, eh, el, el Consejo de Europa, eh, del que se habla poco, pero el Consejo de Europa... Yo siempre he pensado que, que esto en las raíces y en la esencia europea, ¿no? Eh, se habla sea, la Unión Europea, se hablan de, de muchas organizaciones, la Organización Internacional del Trabajo, en fin, muchas, pero eh, yo quería también recordarles que el Consejo de Europa eh, lleva a cabo unas labores muy importantes. Ya en los años 40 del siglo pasado hablaban de cuestiones de accesibilidad ligadas a eh, lo que es la adecuación del puesto de trabajo, o sea que... por favor, no perdamos de vista también, porque parece que lo último que, que ha aparecido, ¿no? lo que han publicado anteayer, es el último grito, cuidado, porque el conocimiento de la historia y de la evolución de, pues, por ejemplo, el Programa de Acción Mundial de Naciones Unidas, ¿no? pues fue un hito importantísimo, eh, evidentemente, que ya ha llovido desde entonces, de 1981, pero todo eso fue cimentando y sentando las bases de lo que ahora eh, estamos, eh, digamos, analizando. Luego están, lógicamente, normas emanadas de la Unión Europea y luego están las normas españolas, entendiendo como normas españolas, como no podría ser de otro modo, pues nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1978 las normas emanadas de la Administración General del Estado. En este caso, pues eh, yo estoy aquí en representación del Ministerio de Fomento, pero tenemos colegas que son del de, eh, Ministerio de, de Sanidad, eh, Servicios Sociales e Igualdad, eh, el Ministerio de Industria. Quiero decirles que son muchos ministerios. De, 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 de alguna manera, eh, si nos fijamos, la accesibilidad es una, una especie de, de magma, ¿no? es una cosa que lo impregna todo. ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que es importante que en ese sentido haya una muy buena o una mejor fluidez o comunicación, ¿no? Pero luego no podemos olvidarnos que estamos en un país que tiene una organización eh, territorial que es eh, está organizado en comunidades autónomas. Entonces las comunidades autónomas, en base al título octavo de la Constitución, tienen competencias exclusivas en una serie de cuestiones y estas cuestiones eh, tienen que ver también con lo relativo a las cuestiones de accesibilidad, eh, por decirles un poco. Y bueno, y ya por terminar, claro, obviamente las normas las normas emanadas de las administraciones locales, los municipios, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos insulares, incluso son las mancomunidades de, de municipios. No podemos olvidar, eh, y aquí veo colegas del Ayuntamiento de Madrid, seguramente de, también de otros ayuntamientos, que los ayuntamientos, eh, la administración local es la administración más próxima a la ciudadanía y que por tanto eh, los técnicos municipales eh, tienen eh, en este asunto que, que nos reúne hoy y mañana aquí y nos podría reunir cuantos días quisiéramos o tardes, tienen un, eh, un papel a desempeñar de de, de una importancia eh, vital. Eh, entonces. Eh, por favor, yo lo que quería transmitirles en cuanto al marco jurídico regulador es que, por supuesto que tenemos, faltaría más, la ley de ordenación de edificación, el código técnico de la edificación, los documentos básicos, todo esto es, eh, digamos, la base eh, que eh, eh, es de aplicación en todo el territorio español, pero luego, eh, evidentemente, las comunidades autónomas y los municipios tienen también esa capacidad legislativa eh, para aprobar normas. Eh, y que es muy importante. Yo les puedo decir que en 1977 el, el municipio de Vilanova y la Yeltrú, muy cerca de Barcelona, ya aprobó sus primeras ordenanzas en materia de accesibilidad ¿Mm? y, y Madrid pues aprobó unas ordenanzas municipales en el año 79. ¿eh? Eh, sí que es verdad que, que estas ordenanzas se referían a vías y espacios públicos, por cierto, ordenanzas que siguen Siguen vigentes. Eh, la primera comunidad autónoma que aprobó normativa propia en materia de accesibilidad fue la comunidad autónoma del País Vasco, que lo aprobó en el año 1981. Eh, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ya en 1985, aprobó una normativa en materia de accesibilidad. En Cataluña, pero no se preocupe que no lo voy a citar todas, ¿no? porque sería un poquito, poquito pesado, ¿no? pero para que nos hagamos una idea temporal, yo lo digo por la cuestión del Tiempo. ¿no? En el año 1984 eh, se aprobó el decreto 100-84, obviamente, que era eh, un decreto de supresión de barreras arquitectónicas, que entonces se llamaba así, aprobado por la Generalitat de Cataluña. Y este decreto se lo cito porque es uno de los decretos, en mi modesta opinión, más eh, eh, conseguidos. En esta materia. ¿Por qué? Pues porque era breve, porque era claro, porque era preciso. Eh, eso es importante en una norma. ¿eh? Es importante en una norma. porque si una norma lo que hace... es plantearte más interrogantes que respuestas, entonces esa norma hay que modificarla, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo en eso. Cuidado, cuando le diga a alguien esa frase al principio de una conversación. Porque tú estarás de acuerdo conmigo en no sé qué. Tengan cuidado, porque luego te puedo decir una barbaridad y entonces ya has dicho que sí. Quiero decir que esta concurrencia de la, del marco normativo es muy importante. Eh, por supuesto, yo les podría hablar de la de ley, la pero, pero se iban a aburrir mucho, ¿no? Eh, el código técnico de la edificación es muy importante, eh, pero claro, fíjense que el código técnico se aprueba por el Real Decreto 314/2006. Pero en él se contenía el documento básico DBSU, sobre seguridad y actualización. Y dices, pero aquí pasa algo, ¿no? Falta algo, ¿no? Nos falta la A. ¿eh? Pues hubo que esperar, hubo que esperar casi cuatro años al Real Decreto 173-2010 de 19 de febrero. Pues oye, casi, casi cuatro años costó ¿eh? que se modificara el código técnico de la edificación. Esto es, eh, da idea de la agilidad de la administración aprobado, digamos, esta, eh, eh, este documento que ya pasó a ser el DBSUA, seguridad, utilización y accesibilidad. ¿Cuál es el problema que tuvo esto? Bueno, problema cuando las cosas se. Eh, se resuelven, aunque lleven un tiempo, si todavía estás a tiempo, como decía aquel, pues bien. Pero evidentemente, como decía también aquel señor, pues hay que ir un poco a la búsqueda del, del tiempo perdido. ¿no? Pero aquí el problema mayor, a mi juicio por lo menos, es que claro, en el, en el SUA, la sección 9 es la que versa sobre accesibilidad. Y hay mucha gente que piensa que como la sección 9 se dedica a accesibilidad, de la 1 a la 8, pues no, no, no es de aplicación el tema. Y eso es un craso de error. Es un gran error porque evidentemente hay muchos de los aspectos recogidos y regulados en las secciones 1 al 8 que también tienen que ver con no solo la seguridad de utilización, sino también con la accesibilidad. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener cuidado. Eh, en el ámbito, digamos, de la reglamentación técnica, es decir, pues la que compete al, al Ministerio de Fomento, pues luego, como bien conocen, eh, estos documentos eh, básicos, pues son tienen tienen vida propia en el sentido de que pues eh, se incluyen versiones con comentarios semestralmente a final de, de año y a final de junio. Se eh, actualiza en la página web del código técnico y se eh, cuelga, digamos, la versión actualizada del código técnico con sus correspondientes eh, comentarios. Luego también hay una serie de documentos eh, de apoyo que, como su propio nombre indica, pues son unos documentos. que eh, sirven para o pretenden servir para aclarar determinados aspectos que non hayan podido quedar o bien suficientemente desmenuzados o suficientemente precisados en eh, los documentos básicos. concretamente, en el tema que nos ocupa, pues es eh, obligado hacer mención al documento de apoyo su número dos, que es la adecuación efectiva a las condiciones de accesibilidad en edificios existentes, y que, eh, bueno, pues ha sido un eh, la pretensión que eh, nos ha movido a, a elaborar este documento es precisamente tratar de arrojar eh, luz sobre un tema que eh, no es sencillo, porque además, eh, como bien saben, pues eh, lo que es la rehabilitación ha sido un poco el trabajo fundamental en estos últimos años, debido a la a la, a la crisis, como queramos llamarlo, y evidentemente pues la, el código inicialmente estaba pensado para nueva, nueva construcción. También debo decirles, ya que antes estábamos hablando mucho de las cuestiones de índole jurídico, Eh, y el tiempo avanza. Eh, que eh, un documento, lo digo por clarificarlo, que yo creo que todos ustedes lo saben perfectamente, ¿no? eh, pero un documento de apoyo es un documento de apoyo, ¿eh? eso parece claro, ¿no? es decir, no forma parte del, del corpus legal, o sea, no es, eh, no, no, ni los comentarios pretenden ser, o sea, eh, cuidado porque no se está estableciendo una legislación paralela. eh eso no significa que en el ministerio estemos eh, trabajando, intentando trabajar Con, de nuevo en una, eh, como dicen ahora, una versión 2.0 o una versión, digamos, eh, actualizada, puesta al día, porque claro, ya desde que en el año 2006 se aprueba el código técnico o en el 2010 ya se añade la accesibilidad, como hemos comentado, de aquella manera, pues ha llovido, ha pasado tiempo, eh, hemos recibido muchas consultas, hemos tratado de atenderlas y todo eso, esa experiencia, eh, lo, que, lo que te lleva es a plantearte lo, lo lógico. Es decir, salvo el código de Amurabi, que todos sabemos que, que, que duró mucho tiempo, pero eh, las normas están para actualizarse, ¿no? Eh, luego hablaremos de Michel Cossier, que es un sociólogo francés de reconocido prestigio mundial, y sus reflexiones en torno a eh, lo que es las normas, las normas jurídicas. Lo que todo parece muy saludable pensar que llega el momento ya, eh, eh, al hilo de toda esta experiencia acumulada, eh, de elaborar un nuevo. Eh, código, y, y insisto en lo de nuevo, ¿no? Es decir, estoy hablando de un nuevo código de edificación eh, en cuanto al SUA, en concreto, y luego, pues, lógicamente, en otros requisitos, pues, también, ¿no? Pero no es mi negociado, pues, eh, que tenga en cuenta no solamente la experiencia de este tiempo, sino que también tenga en cuenta no solamente los requerimientos de personas eh, con una discapacidad física que van en silla de ruedas, sino que también tenga en cuenta la diversidad humana. Porque claro, eh, es muy importante las exigencias para una persona en silla de ruedas. Por cierto, no solamente la silla de ruedas manual, también está la silla de ruedas motorizada, ¿verdad? Que tendríamos que incorporar sus criterios dimensionales, porque como bien saben ustedes, cada vez es más habitual y más frecuente el uso de sillas motorizadas que las sillas manuales o los scooters. Todo eso lo tiene que reflejar una normativa que tenga una pretensión de ser eh, estar al servicio de una sociedad. Es decir, la, la, eh, la normativa no se puede anquilosar, la sociedad va evolucionando. Los, eh, todos los dispositivos, todos los sistemas de ayuda también. Eh, hay que tener en cuenta los requerimientos y necesidades de las personas con discapacidades sensoriales, eh, visuales, auditivas, el tema de la discapacidad con, cognitiva, intelectual, el tema de la enfermedad mental. Es decir, hay una gran diversidad. Eh, por supuesto que lo más fácil es decir tirar el cinta a metro y decir 80, a ver, metro y medio, eh, o un metro ochenta o tal. Pero, eh, de verdad, una cosa que les quiero transmitir esta tarde es que la accesibilidad y los ajustes razonables todavía más, porque los ajustes razonables, como seguiremos insistiendo, y voy a tener que ir hablando un poco más deprisa, tiene una carga técnica, pero tiene una carga de tipo eh, jurídico y tiene una carga de tipo sociológico importante. Por tanto, eh, esto no es un prontuario, esto no es, a ver, dime qué pongo, dime qué pongo. Pues yo, tú qué me dirías? Yo me diría con la cinta métrica, jugando con las palabras, pero yo lo que me diría a mí mismo es que lo que tengo que hacer tiene que satisfacer a esa persona y no eh, hacer un argumentario que al final le deje como está. No sé si me estoy explicando suficientemente. El otro día tuvimos una reunión en el Ministerio y luego también eh, aquí en esta casa, en el Instituto Eduardo Torroja, con un eh, experto norteamericano que la verdad es que es una persona que sabe muchísimo de, de reglamentación y que sabe mucho de códigos técnicos. Yo tuve eh, la ocasión de conocerlo en la última reunión de la IRCC que tuvo lugar en Oslo y me di cuenta de su calidad profesional y humana, porque claro, no solamente en la vida hay que tener calidad profesional también hay que saber tener empatía saber escuchar es importante no saber escuchar y no solamente saber hablar y este señor nos dijo una cosa muy interesante muchas no pero solamente les voy a transmitir una a, a, a modo de resumen de lo que allí dijo no y hablando de porque yo le preguntaba digo mira Brian, se llama Brian Michan ¿eh? si ustedes pican y tal verán que eh, el internet que es un hombre eh, que además es, es, consultor internacional en fin yo no soy su agente digamos de eh, aquí pero pero les puedo decir que es una persona verdaderamente que sabe mucho no Sobre todo de fuego, pero de muchas otras cosas, porque eh, el saber, como sabe, no ocupa lugar. Y entonces yo le decía, pues mira, eh, o mire usted, aquí en España, pues eh, tenemos una serie de temas eh, pendientes, eh, tenemos los temas de los ajustes razonables, tenemos eh, los temas de una nueva, de un nuevo giro en la eh, en la regulación de los temas de accesibilidad universal, tenemos el tema de la ingeniería de fuego, eh, que está muy retrasado respecto a otros sitios, tenemos una serie de cuestiones que están sobre la mesa tenemos las dificultades de pasar de, del derecho escrito al, de, al ejercicio del derecho y por supuesto en algunos ámbitos eh, la presión de la ciudadanía la presión no es una palabra adecuada el, eh, la, 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 la voluntad de hacer la voluntad de ser la voluntad de empujar de la ciudadanía es mayor en unos temas que en otros no entonces eh, él me respondió de una forma muy interesante dice eh, a mí me parece muy bien que el ministerio haya... Uh, arquitectos, ingenieros, abogados, pero ustedes tendrían también que tener sociólogos. Y esto me parece que es muy importante, porque eh, si analizamos y repasamos todos esos requisitos que, que precisan los ajustes razonables, eh, yo sinceramente les puedo decir, llevo unos cuantos años trabajando en la accesibilidad, pero eh, no me siento capaz o suficientemente preparado, como dicen los colegios, como para eh, eh, tener un conocimiento suficiente para evaluar determinadas cuestiones, por ejemplo, con el grado de discriminación que suscita. Pues saben que recientemente eh, Fundación 11 eh, ha hecho una serie de publicaciones muy interesantes. La última, el Observatorio de la Accesibilidad en la Vivienda. ¿no? Y uno de los datos que surgen de ese documento es que el 2% de las viviendas en España son accesibles. Yo cuando vi ese dato me quedé, me quedé pelu, me, me, asombradísimo porque me parecía elevadísimo quiero decirles que, que un 2% eh, me parece eh, un dato eh, que ya ya nos gustaría no eh, poderlo tener pero claro es la cadena de, de accesibilidad lo que lo que concurre no entonces eh, en esa eh, en esa consideración eh, de la accesibilidad y de los ajustes razonables pues no es lo mismo la situación de una persona que eh, su vivienda se convierte en su cárcel a, ah, de una persona que a lo mejor, pues, ¿qué les digo yo? Y lo que voy a decir ahora no, no, no significa que no me parezca importantísimo, ¿no? Que esa persona no pueda asistir a una, tertular, a una tertulia radiofónica, ¿no? El otro día un arquitecto, eh, buen amigo, eh, expuso en un curso que, que coincidimos, ¿no?, en Tierras Toledanas, que es una zona que les recomiendo visitar, y hablaba de la accesibilidad tóxica. Yo, la verdad es que nunca había hablado, nunca había oído hablar de ese concepto y me pareció un concepto muy, muy interesante. ¿no? Eh, eh, esta persona es José Carlos Valero. Hay que citar las fuentes porque, si no citamos las fuentes, eh, parece que todos nos lo hemos inventado nosotros y, y nada más lejos de la realidad. Bueno, yo, la verdad es que me ha dicho Juan, podía tener un poco más, pero tampoco voy a extender eh, muchísimo más. Sí, tengo algunas cosas más que contarles. Eh, bueno, pues esto ya se lo he comentado, lo de lo que supuso incorporar en el 2010 la accesibilidad. Aquí tienen ustedes eh, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 es la que va en primer lugar, en fin, todas estas cosas que ya conocen. Eh, el documento de apoyo de las eh, consideraciones de adecuación efectiva, eh, que eh, la verdad es que eh, ha sido un esfuerzo con las tablas, se ha sistematizado mucho. e eh, aprovecho para agradecer el gran apoyo que tenemos desde el Instituto Eduardo Rojas, ¿no? Pues las tablas que establecen por una parte las condiciones básicas de accesibilidad, la segunda tabla que se refiere a las tolerancias a admisibles. Eh, por supuesto, luego también la imbricación de unos documentos con otros. No estamos hablando de compartimentos estancos. Cuando tú hablas de un edificio, tú siempre dices, y está aquí, y me alegro mucho que este mi gran amigo Seve García mira pues poder acceder y poder utilizar, se ve, eh, poder acceder, poder utilizar, poder evacuar en caso de emergencia. Todo esto es ese continuo eh, que desde los cursos del Real Patronato, ya por los años 80, veníamos diciéndolo, ¿no? Pero claro, eh, el poder evacuar en caso de emergencia significa precisamente que podamos vincular de una manera seguramente más robusta que la que hay actualmente eh, la accesibilidad o la seguridad de utilización y accesibilidad con la seguridad en caso de incendio o de otra situación de emergencia porque a veces nos focalizamos mucho en el incendio y puede haber otras circunstancias, terremotos, inundaciones, incluso. ataques terroristas. que pueden. Eh, digamos. Eh, condicionar de una manera. paso un poco. porque es que sabe qué pasa que no hay. no tengo tiempo para todo lo que les he traído. La otra pata de la. de, de. de esta, de esta cuestión no es la cuestión de la regulación técnica. sino eh, la regulación de la, los derechos de las personas. Con discapacidad y de su inclusión social. Estamos hablando naturalmente del de Real Decreto Legislativo 1-2013, eh, por el que se aprobó ese texto refundido que, ve, que venía a recoger la LISMI, la LIUNDAO, la 49, etcétera... Pero, claro, eh, otra cosa que les quería yo transmitir esta tarde, en la medida de lo posible, es que al hablar de ajustes razonables o al hablar de accesibilidad, me da lo mismo, eh, hay que tener en cuenta las diferentes discapacidades o capacidades, como quieran llamarlos. Yo prefiero hablar de las diferentes capacidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero, eh, ¿qué hay de la vejez? Las personas, y, y, y cualquiera de nosotros lo puede confirmar, de los presentes, ¿no? Que, que las personas tendemos a cumplir años. Y es una... Hola, sí, ya, ya te he entendido, sí. <laughs> tendemos a cumplir años. ¿eh? Eh, ¿Y qué pasa? Que el envejecimiento es una cosa fascinante de la vida. Y lo que pasa es que hay un continuo de pérdidas con la edad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta en el diseño de nuestro entorno, porque además, cuando planteamos estas cuestiones de los ajustes razonables, eh, haríamos un, cometeríamos un craso error si solamente tuviéramos en cuenta los condicionamientos debidos a la discapacidad. Bien, disculpen, esto era un poco largo, ¿eh? se estaba pensado a lo mejor para más tiempo pero vamos a ir a los fundamentos técnicos y les he querido traer este dibujo de un manual japonés. Eh, yo creo que las guías técnicas son muy interesantes. Eh, yo creo que las guías técnicas eh, como una ayuda para, para el proyectista, para el profesional, eh, eh, también pienso eso porque he hecho muchos manuales a lo largo de, de, de mi vida ¿no? y, y creo que pueden ser útiles. ¿no? Los fundamentos técnicos ya los he comentado. Y les voy a citar un poco, por ir terminando, los riesgos. Los riesgos potenciales. Los ajustes razonables son un concepto jurídico indeterminado. Esto es una cosa que subraya en su artículo antes citado Elena Díaz y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y los conceptos jurídicos indeterminados hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿eh? Eh, Lo que voy a decir ahora, eh lo digo yo, que sí, que no lo he tomado de ninguna otra fuente y sé que es un poco duro, pero los ajustes razonables pueden en un momento dado devenir en un sofisma, cuidado con esto. Los ajustes razonables se plantean como un reconocimiento de derechos civiles, pero pueden devenir en una espada de Damocles. La aplicación, cabal, de los ajustes razonables puede ser tarea de polímatas, que ya saben que son, los polímatas son, pues, como Leonardo da Vinci, gente que sabe mucho, gente que sabe muy a fondo de muchos temas, y, y evidentemente se requieren equipos muy preparados, como les decía, no solamente de técnicos en diseño de los espacios públicos, arquitectónicos, sino también en el mundo jurídico, en el conocimiento de las necesidades de la persona, la antropometría, la sociología, etc. Plazos. El 4 de diciembre de 2017. No voy a hacer comentarios. He menester arrojar luz sobre múltiples aspectos de los ajustes razonables en el plano jurídico, en el plano técnico, hemos procurado modestamente hacer una primera aportación con estas medidas de ecuación efectiva y en el plano de la articulación del proceso. ¿Qué es necesario? Pues es menester trabajar de forma conjunta y coordinada entre los diferentes agentes en presencia a fin de avanzar de forma eficaz y efectiva, no desde planteamientos maximalistas o escapistas. Entre otros, es precisa la participación de, y van a ver que es un listón un poco largo, lo siento, pero creo que seguramente me he dejado alguien, los organismos reguladores. Las administraciones públicas, que incluyen, como decía anteriormente, no solamente la administración general del Estado, sino la administración de las comunidades autónomas, los municipios, las diputaciones, los cabildos, una participación muy dinámica de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias los técnicos de las diferentes administraciones públicas en sus diferentes ramas, los técnicos de empresas consultoras y profesionales en ejercicio libre, las organizaciones, obviamente, de personas directamente interesadas, organizaciones de personas con discapacidad, CERMI, eh, 11 COSENFE, muchas, de edad avanzada, eh, que también eh, tienen que hacer oír su voz de infancia colegios profesionales concernidos, que como saben son muchos, los, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, el Instituto de la Ingeniería de España, AENOR, la Asociación de Promotores y Constructores, etc. Administraciones de fincas, universidades, centros de estudio financiero. Fíjense que lo que se trata, yo siempre he dicho que la accesibilidad es una revolución pacífica, ¿no? Y en las consideraciones finales, y ya acabo, ¿eh? ahora sí que ya voy terminando ¿eh? totalmente esto, les he traído a unas personas que habitualmente no me suelen acompañar en las ponencias, eh, le he dicho a Vitruvio que otro día vendría y demás, y eh, les he traído a Michel Crozier que es un sociólogo francés, que eh, su principio fundamental es que no se cambie una sociedad por decreto. Para Gregorio Pérez Barba, que como saben fue uno de los padres de la, de la Constitución, eh, para él el principio de igualdad material del que hablábamos antes y que está íntimamente ligado a los ajustes razonables a esos derechos de la persona, está establecido de una manera eh, eh, fehaciente y clara. Es un mandato directo de la Constitución. Luego eh, el poeta Jean Paul eh, dice que los libros son voluminosas cartas para los amigos. Pero esto no es así al tratar las normas que regulan no solo la espinosa cuestión de los ajustes razonables, sino el corpus completo de la seguridad de utilización y la accesibilidad. Un filósofo alemán, alemán de nombre difícil, Peter Sloterdijk, en su obra Normas para el parque humano, propone a la filosofía la urgente tarea de repensar la esencia del humano Mas allá de los corsés impuestos por la caduca cultura humanística, una regla de la cultura literaria es que los emisores no pueden prever a sus receptores reales. Esta reflexión también podríamos aplicarla a la conceptualización de los ajustes razonables, en tanto en cuanto a los, emisores, a los emisores, los órganos reguladores, no les resulta fácil prever las demandas de los receptores reales, sean tanto los redactores de los proyectos como sobre todo las personas a las que van dirigidas los ajustes razonables. En El alma del rostro, Tulio Pericoli aborda el fenómeno de cómo cada día... Las expresiones de nuestra alma escriben en nuestra cara una página de ese relato en perenne revisión que es el rostro de cada uno de nosotros. Dice: Una de las cosas que siempre me han asombrado al hacer retratos es nuestra capacidad para reconocer un rostro. No sucede del mismo modo con el asunto de los ajustes razonables, cuyos rasgos faciales no son de inmediato, reconoci no son de inmediato reconocibles, dado que los mismos responden. O, si se prefiere, obedecen a una serie de consideraciones y requerimientos de la persona y sus circunstancias en el sentido orteguiano de las mismas. En breve, no responden tan solo a una serie de pautas, criterios o soluciones técnicas de diseño en seguridad de utilización y accesibilidad. El rostro, indudablemente, está hecho de relaciones y estas relaciones, a su vez, no pueden dejar de relacionarse entre sí. Se pueden encontrar desequilibrios, conflictos, adiciones. Estas mismas reflexiones del pintor italiano en torno a los retratos de los rostros pueden extrapolarse a los ajustes razonables, uno para cada rostro. Su simetría es sólo aparente y en ellos se han de conciliar y procurar resolver los desequilibrios. En fin, el cuerpo y el alma se ven condicionados por la sociedad. Muchas gracias.